Parque Tu Casa. Qué rico que están conectados a esta hora con nosotros, pues tenemos muchas herramientas, mucha información para que sigamos hablando de bienestar aquí en Telemedellín. Así es, Manu, buenos días a todos los que están conectaditos a esta hora con nosotras. Recordarles que nos pueden ver no solamente por las pantallas de Telemedellín, sino que hoy también estamos a través del Facebook Live de Telemedellín para que por ahí nos compartan mensajes, inquietudes, porque hoy tenemos un montón de temas maravillosos porque se aproxima el mes de la madre, entonces tenemos inclusive alguien que nos va a enseñar a hacer una preparación de un croissant delicioso, que ahorita nos van a decir todos los ingredientes para que no se despeguen y apunten, tomen nota, mejor dicho, de esta preparación que nos van a enseñar hoy. Así es, y también vamos a hablar del tema del Botox. Yo no sé si ustedes vieron el fin de semana que le dieron durísimo a este actor Zac. ¿Qué pasa con el Botox? ¿Quiénes se lo deben de aplicar? ¿Quiénes no? ¿Cuáles son los mitos? Pues bueno, vamos a hablar del tema del Botox y cómo usted lo puede de alguna forma utilizar a su favor. Y también vamos a hablar de qué es tener un cabello saludable. Nosotras que nos encanta ese tema, pues hoy vamos a profundizar más sobre él. Muy bien, vamos con la frase del día aquí en Mi Parque Tu Casa. Y en la frase del día les compartimos, ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? El mejor arrepentimiento es sencillamente cambiar. Los invito a que hagamos eso, que ese arrepentimiento que vamos a sentir desde el corazón surja y de ese cambio. Nos vamos de una vez porque es que esto está oliendo acá, si ustedes supieran cómo huele este set de Mi Parque Tu Casa, huele delicioso. Delicioso, y está entonces con nosotras Myron Escobar Durango, panadero, y María Ángel López, su sobrina, que nos van a enseñar hoy a hacer esa preparación para madres. Una excelente opción para el mes de mayo. ¿Cómo estás, Myron? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Acá que huele delicioso. Huele no sé si allá llega, pero no, acá... No, huele delicioso, impresionante. Es impresionante. Qué rico tenerlos a ustedes acá, unos emprendedores que siguen creyendo en la panadería, que siguen llevando también mucha salud a diferentes hogares y que siguen vigentes en medio de esta pandemia. Bueno, María Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Estar en vivo y en directo aquí en televisión? Sí. Listo, muy bien. Vamos a preparar algo para madres, pues esa jovencita es madre de un pequeño de 2 años y medio. Yo puedo ser una mamacita. Una mamacita. Porque por yo no tengo, yo tengo hijos. ¿Pero tú tienes mamá? Yo tengo mamá, y qué rico poderle preparar el fin de semana algo delicioso. Y hoy la receta la trajo María Ángel. María es una preparación Ángel, sí, de ella. Entonces, total, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un croissant de queso y salchicha. Uy, pero eso suena delicioso. ¿Y eso está muy difícil o eso es fácil de hacer? Fácil. Fácil. Listo, entonces, adelante. Vamos a mostrarles en 2 segunditos. María Ángel aquí ya les va a enseñar el armado. Pero venga, croissant. Pero primero los ingredientes. Vamos a hablar los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Así como María Ángel les contaba, es salchicha parrillera. ¿Sí? Y nosotros utilizamos en esa oportunidad queso cheddar, pero pueden utilizar el que más tengan ahí al alcance de la mano. Perfecto. Listo. Y ahí María Ángel les va a mostrar cómo lo armamos. Vamos a enrollarlo súper bien. Es súper sencillo. Aunque María Ángel es toda una experta, pues. María Ángel, ¿hace cuánto aprendiste? No sé. Diga, anoche. Hace poco. Y ahorita el tío me enseñó. Ahorita la carrera. El tío me enseñó. No, pero bueno, ahí estamos viendo esa masa. Esa masa la podemos también preparar en casa, ¿cierto? Claro que sí, ahorita les dejamos los ingredientes. Listo. La pueden preparar en casa y son ingredientes que tienen muy, muy fácil de conseguir. Y lo hicimos de salchicha y cheddar porque es el preferido de María Ángel. María Ángel, ¿pero es el preferido de la mamá? No. Ah, ¿qué me le opina? Ahí estamos pintados los hijos cuando preparamos cosas o compramos cosas para gusto de uno y no para la mamá, jovencita. Dame el favor y se hace una preparación para la mamá. Que acuérdate que ese es el regalo de la mamá entonces. Teníamos toda la masa, pusimos lateral todos los ingredientes, que en este caso es la salchicha, y el queso. Y el queso, sí señora. ¿Listo? Lo arrollamos, que técnicamente pues decimos así. Lo dejamos crecer aproximadamente una horita, que haga el proceso de la masa madre, que es nuestra levadura. Ok, o sea, lo dejamos así una hora, así tal cual como está. Sí, así una horita, quietecito, tapado con una bolsita para que no nos lo seque el aire. Y de ahí ya lo llevamos al horno. Entonces no tenemos un horno profesional, ni un horno muy sofisticado, es un horno casero. Me imagino que la mayoría que tienen en sus hogares. Lo llevamos al horno durante 25 minutos. ¿A qué temperatura? A 200 grados. 200 y así, grados. Sí, señora. Perfecto. 200 grados. Y acá ya podemos observar cómo es el producto final. Hablemos un poquito de la masa, de cómo es esa preparación de la masa. Si las personas están en casa y dicen, no, de verdad que yo lo quiero preparar, entonces, ¿cómo preparo esa masa? Claro, es una masa a base de harina, ¿sí? Leche, huevos, azúcar. Y nosotros tenemos un ingrediente muy especial que es la masa madre. Sí. Es un fermento natural que llevamos cuidando hace 5 años y es lo que le da vida a cada uno de nuestros productos.
Y ese es el toque delicioso. Pues, secreto. Que ese es el toque secreto. Muy bien. Para madres también hicimos este croissant de café, como para no dejarla atrás. Entonces, yo lo quiero ver en cámara, a ver, que desde acá no lo percibo bien. ¿Me lo puedes mostrar, por favor, para que en cámara también los televidentes vean la delicia, de verdad, cómo se ve y qué rico, por ejemplo, para esta hora con un cafecito, con un chocolatico? ¿Usted se imagina llevarle a la mamá a la cama, sorprenderla? A esas mamás que también son muy jóvenes, entonces vamos a hacer el desayunito. Lo que estábamos viendo, y hoy la opción es, no necesita un horno industrial, no necesita una masa muy exótica, sino que usted en casa puede preparar esto o simplemente apoyar el emprendimiento, así de sencillo. Entonces, después de dejarlo una hora así, lo pasamos al horno alrededor de 200 grados centígrados. Sí. Que muchas veces tiene Fahrenheit y centígrados, lo ponemos en centígrados, 200 grados y una aproximada de 25 minutos. A 25 minutos ya podemos sorprender a mamá. Compramos una cajita muy sencilla, le ponemos 3-4 productos, así como vemos en esta. No tenemos que salir de nuestras casas, compartimos en familia, tenemos un lugar para los niños. Con su producto favorito, y las tuvimos allá en cuenta con su croissant de café y crumble de café. Mayra, normalmente este tipo de comidas uno siempre les quiere poner algo dulcecito. ¿Qué nos recomiendan? No sé, de pronto alguna mermelada. Una mermelada, o podemos hacer una mermelada casera. Sí. ¿Y cómo hacemos una mermelada casera? Una mermelada de cereza, de arándanos, la de frutos rojos, que es la favorita de muchos, también de María Ángela acá entrenó. ¿Sí? A ver. Entonces agarramos fresas, arándanos, cerezas, moras, les hacemos un proceso con un almíbar, con azúcar, la dejamos servir y la podemos disfrutar muy casera. Muy qué bien, lisa. Es un plan que podemos hacer en casa con nuestros pequeños, de esos papás o esos cuidadores que en este momento no necesariamente tienen que ser la mamá de sangre, sino esa persona que ha cuidado tanto de usted y que usted quisiera darle ese regalito, y que más que es hecho con sus manos, y por eso hoy también el apoyo está hecho en Medellín. Esta panadería también es un emprendimiento que está ahí metida y sigue hablando de ese emprendimiento que podemos seguir apoyando. Entonces, ¿qué tal si usted el fin de semana pues empieza a probar, hace el croissant y sorprende para ese Día de la Madre? Me encanta comprar local, reactivar la economía de nuestra ciudad, muy importante también. Y obviamente por estos días estamos nosotros desde aquí, desde Mi Parque, Tu Casa, apoyando a todos esos emprendedores como Myron, como María Ángel, que están aquí hoy en Mi Parque, Tu Casa. Y yo sí te quiero hacer una pregunta, Myron, porque yo sé que muchas personas dicen, qué delicia, pero es que a mí me quitaron, por ejemplo, el huevo, o es que yo tengo problemas de diabetes y entonces necesito un producto diferente, pero no quiero dejar de comer pan. Claro que sí, nosotros tenemos múltiples opciones, tanto para las personas que les encanta comer dulce, las que les encanta la parte salada, también tenemos para las personas que se cuidan nuestro pan de harina de arroz, nueces, pasas y avena, que es elaborado también con esta masa madre. Qué delicia. Tiene un proceso de 24 horas, así que se acentúan mucho los sabores. Pueden hacer un tapeo con él, un sanduchito, comerlo solo, agregarle esa mermelada casera que hicimos. Uy, qué delicioso. O más saludable, mantequilla de maní. Una mantequilla. Qué delicia. No, hay un alguito. Un alguito. No. O sea, si desayuno, que tiene como tanta hambre. Yo no desayuno tan temprano. María Ángel, si hoy le queremos dar un mensaje a esos pequeños, y también a estas pequeñas, ¿cierto? De darle ese detalle a la mamá, pero cuidándonos bastante porque no podemos salir en este momento, nos tenemos que cuidar bastante, y así de juiciosa como tú utilizando el tapabocas, vean que a la niña no se le baja el tapabocas, es su uso correcto. ¿Cuál es ese mensaje que te gustaría darle como a los otros niños para que pues se metan a la cocina y haga algo para la mamá? Que se animen a hacer cosas diferentes. También. Eso es, vea, al grano. Venga, no, María Ángel, pero es que yo veo que también ustedes nos trajeron una opción muy bonita, y es que no es simplemente darle el pan, el croissant solito, sino que de verdad pensar en ese detalle con amor, mirar a ver si de pronto se le puede escribir una cartica agradeciendo. Yo, ya que soy mamá, definitivamente uno dice, qué trabajo el de las mamás. Definitivamente, tanto por agradecerles día a día, el esfuerzo, las trasnochadas, mejor dicho, tantos... la importancia que tenemos en el momento. Total. De educar. Entonces, me encanta el tema de la cajita, me encanta el tema de regalarles un pocillito o un detalle que definitivamente conecte con ese momento mágico como este regalo. Claro, y como inspiración, María Ángel, ella hizo un dibujo pues muy bonito, claro, y ya se los va a mostrar. Ay.
¿Qué hicimos? Ay, se llenó de café, eso es lo rico. Hasta el Dios no se aguantó, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? De que los niños puedan enviarnos su dibujo, nosotros se lo vamos a anexar a la caja y solucionarle ahí. Ahí está el dibujo de... que hizo su hijo con tanto amor, lo pegamos a la cajita, le vamos a poner el vaso y los productos a lección de ellos. Qué delicia, que sorprendan a mamá en su día. ¿Dónde, bueno, los podemos encontrar? ¿Dónde? No se me vaya a quemar pues el resto de los croissants. No, ¿van bien ahí? De rejo, sí, señora. Listo, bueno, perfecto. Está bien. Que aquí hay mucho público. Yo no sé si es que olvidó pues a panadería, que tengo mucho público detrás de cámara de acá. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde los podemos apoyar? ¿Cómo los podemos ubicar? Porque hoy hablamos de emprendimiento, hoy hablamos de apoyo local hecho en Medellín y qué más que es con las manitos de estos paisas que quieren salir adelante. Bueno, para que no se tengan que movilizar desde sus hogares, nosotros tenemos domicilio gratis, ¿sí?, casi que en todo el área metropolitana, y nos pueden encontrar en las redes sociales como elementos.bakery, okay, o en la línea telefónica 302-256-6723. Ahí estaremos muy atentos para tomarle su pedido y sorprender a mamá en esta fecha. Myron, recordarles que no es una fecha solamente, sino que va a ser por todo el mes de mayo, así que no hay excusa para regalarles y sorprenderlas todo el año. Es que también ustedes hay que admirarlas, hay que consentirlas, hay que respetarlas, hay que... Es muy bonito además, porque todo lo que hacen ustedes, pues por uno, realmente nunca habrá cómo recompensarlo, pero en este caso la recompensa puede ser un delicioso croissant o cualquiera de estos productos de estos emprendedores. Marion, ¿con cuánto tiempo hay que hacer los pedidos? Estaremos tomando pedidos 2 días antes. Perfecto. Como para sorprender a mamá bien tempranito, que sea en realidad un desayuno. Me encanta. Entonces 2 días antes, porque siempre nos dejamos coger del día. Entonces, hasta mínimo. ¿Solo en Medellín o yo, por ejemplo, que soy de Girardot, al norte del área metropolitana, si me antojo y pido muchos, puede funcionar o no? Y podemos hacer una excepción. Ok. Nos la ponen un poquito difícil, sí, pero bueno, haremos lo posible. Llegamos también del pedido. Claro, también depende del pedido. Llegamos hasta Niquí hasta el momento. Ah, bueno, perfecto. Pero un esfuercito más no pasa nada, ¿cierto? Bueno, acá ya salieron los croissants. Listo, qué ya delicia. Ya los tenemos listicos, recién horneados. ¿Tienes de pronto o podemos partir alguno que no te vayas a quemar para ver cómo es esa delicia por dentro? Claro que sí. Ojo, pues, mira el cuchillito acá. Cuchillito. Acá al lado. Yo ya quiero. Ahí ya nos quedó perfecto. Uy, qué bueno. Te quedó perfecto. Qué delicia. Qué delicia esto. Ese mensaje final para apoyar a otros emprendedores, porque ustedes le están metiendo toda la ficha para seguir adelante. Esa importancia que la alcaldía de Medellín los siga apoyando a ustedes con esta campaña de compra local. Claro que sí, y más que todo el amor de la familia, porque la familia es esa primera que lo apoya a uno, que lo recomienda a sus amigos, sus amigas. Entonces, lo más importante es eso, que entre todos apoyemos a un primo, un conocido, el hermano de alguien, porque están luchando por sus sueños, porque es eso. Así es, la invitación es definitivamente para que compremos local. María Ángel, Myron, muchas gracias por acompañarnos aquí en mi parque. No, muchas gracias a ustedes. Delicioso, María Ángel. Chao. Ya, nos fuimos, ¿cierto? Qué rapidito en ella televisión. Ya quiere el desayuno. Lo que quiere ya es probarlo. Exacto. Chicos, muchas gracias por estar aquí en el parque de tu casa. Gracias por enseñarnos, gracias por dar ese mensaje tan bonito de apoyarnos entre todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos porque vamos a hablar de ese cuidado, que es un cabello saludable, y más cuando en este mundo y más en Medellín hablamos de tanta tintura y la niña es rubia y la otra pelirrosada y después morada. ¿Qué pasa con el cabello? Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos en Mi Parque, Tu Casa con un tema que me encanta porque vamos a hablar del cuidado capilar. Y definitivamente, Manu, cuando hablamos de bienestar para nuestro pelo, pues también estamos hablando de bienestar en general, como nos gusta aquí en Mi Parque, Tu Casa, y por eso traemos estos temas siempre a nuestro programa. Así es, por eso nos acompaña hoy Marcela Aristizábal. Ella ha sido una mujer que durante muchos años se ha guerreado el tema del cuidado capilar después de haber pasado por una situación de vida. Decide
pues no solamente cuidarse a ellas, sino que cuidar a otras mujeres y hacer comunidad. Y eso es muy bonito y a mí me gusta aplaudirlo porque eso es lo valioso que tenemos que hacer en nuestra sociedad, crear esa comunidad, cómo le podemos dar esas herramientas. Pero hoy vamos a hablar del pelo, pues algo tan fundamental como esto que nos dicen, es que esta es su imagen, es que esto nos ayuda. Cuando yo quedé calvita dije, ay, ¿yo qué voy a hacer? Es que no puedo presentar. Nada, ahí es cuando entendemos que el pelo, si lo vamos a tener, hay que tenerlo bien cuidado. Y si no lo vamos a tener, no hay problema. Marcela, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Hola, Manu. No, contenta de estar en este lugar tan especial, rodeada de mujeres. Me encanta rodearme de mujeres tan lindas. Ay, tan bonita. Muchas gracias. Iluminas aquí el set porque dos rubias y tú con esa melena hermosa, pelinegra, me encanta. Marcela, ¿cuándo hablamos de que tenemos un pelo saludable? Bueno, el cabello saludable es una expresión, como Manuela lo decía, de lo que nosotras tenemos por dentro. Si tú eres una mujer segura, si estés calva, si estés pasando por un proceso de alopecia, pero te sientes radiante por dentro, llena de fuerza, como también pasan muchas mujeres que pierden su cabello a causa de un cáncer, por ejemplo, o de una enfermedad como la que transitó Manuela, y se sienten radiantes por dentro, pues el cabello viene a ser simplemente un accesorio que se vuelve el reflejo de lo que tú estás guardando. Entonces, es importante, sí, tenerlo, cuidarlo, porque eso también refleja nuestra autoestima, cómo nos estamos sintiendo, qué queremos reflejar, qué queremos proyectar, pero realmente también viene a ser un accesorio que está reflejando esa parte interna que todas tenemos. Has buscado mucho que el tema sea la onda y que sea la base lo natural, y por eso te ha tocado investigar tanto para que pues esto cumpla el beneficio que se está hablando, y es qué hacemos, qué me puedo aplicar, qué puedo aprovechar de lo que nos está dando la tierrita para hablar de salud en el pelo. Entonces, esos ingredientes o esos elementos que has utilizado para que hoy podamos hablar de un cabello saludable. Bueno, mira que ese cabello saludable, como decíamos ahora, siempre va a ser un reflejo, y ese reflejo de lo natural es lo que los seres humanos estamos buscando ahora. Volver al origen, volver a la raíz, a la esencia de lo que cada uno es, y eso nos está conduciendo a tener un acercamiento cada vez más positivo con las plantas, con lo que nos rodea. Los colombianos especialmente somos agricultores, sí. Traemos tenemos una ascendencia muy fuerte, muy marcada con lo natural, con los indígenas. Entonces cada vez nos estamos acercando más a las creencias de las abuelas, cuando el papá se iba a cultivar y a cosechar, y eso se está trayendo ahora con productos naturales para el cabello, con mascarillas caseras. Cosas que también tenemos que tener en cuenta es que no todas las mascarillas, por ser caseras, quieren decir que nos van a funcionar a todas, ¿cierto? Hay que tener también como, hay que aprender a conocer el cuerpo, y ese aprender a conocer también nos enraiza en lo natural, que es lo que estamos buscando ahora. Me encanta. Marcela, muchas personas que nos están viendo, estoy segura, están diciendo, es que lo tengo reseco, se me revienta el frizz, o sea, ¿cómo hago? He ensayado muchos productos, realmente lo que estabas compartiendo ahora, que va inclusive con el tema de la alimentación, pero entonces, ¿cómo empezamos a mirar, cómo empezamos a cambiar esos hábitos, inclusive de limpieza? Tú dices en tus redes sociales siempre que uno piensa que no debe cortar el pelo porque entonces no me va a crecer, y es al contrario, por ejemplo. Claro, hay muchos mitos, el cabello se relaciona mucho con las plantas, mira que él también tiene tronco, tiene raíz, y de acuerdo como tú cuides una plantica, pues ella va a crecer. La influencia, la luna tiene una gran influencia sobre las plantas, en el crecimiento, en la cosecha, entonces hay que también asemejarlo mucho a esta planta que tenemos, por decirlo así, en nuestra cabeza, podarlo. El de pronto, si lo hago muy seguido, no me va a crecer, se me va a estancar, la mala mano de otra persona, que yo creo que más bien viene a ser como un mito, sí. ¿Cierto? Hay cosas que hormonalmente reflejan ese estancamiento del pelo, pero hay otras que energéticamente dependen del poder que tú les das. Entonces es muy importante, para oxigenar esta planta que tenemos también en la cabeza,
podarla regularmente, y si las personas quieren confiar y creer en ese poder de la luna, que energéticamente está tan relacionado a las mujeres, mira que la luna tiene una influencia grandísima en el agua y los seres humanos estamos en nuestra mayoría compuestos de agua. Si tú quieres confiar en el poder que la luna energéticamente nos puede entregar con nuestra fibra capilar y tratarla como esa planta que crece fuera de ti, que crece pero que se ve por fuera de ti, está perfecto. Lo importante es hacerlo regularmente. Listo. Hay que hacerlo. Aterricemos ese tema entonces. ¿Cuándo me debo cortar el cabello, cierto? Si quiero que me crezca, cuando esa rutina, de pronto podemos estar hablando de algunas mujeres que en este momento no tienen el dinero para sacar por el tema de la pandemia, ¿qué mascarilla casera con elementos naturales podría en este momento ayudarnos, que nos recomiende esos tipsitos que desde ya podemos empezar a cambiar y empezar a ver que nuestro cuerpo va a recibir eso como un alimento? Bueno, lo primero que debemos hacer es tener en cuenta que nuestro cabello se cuida de la misma forma que una planta, ¿cierto? Entonces lo vamos a podar. ¿Por qué yo podo mi fibra capilar? Porque yo quiero tener una planta bonita, que me le salgan flores, que de pronto no empiece a crecer toda despelucada, con palitos por todos lados. Lo asemejamos a nuestro cabello, empezamos a podar regularmente nuestra fibra capilar, detectamos qué tipo de cabello tengo, porque esta parte natural y saludable nos está realizando a conocernos más. Entonces aprender a conocer si tu cabello es graso, si es seco. Si tu cabello es graso, entonces por lógica tú vas a ver un aguacate en tu casa que va a ser muy graso porque tiene demasiado aceite, entonces tú vas a decir, mi pelo es graso, no debo aplicar este aguacate. Perfecto. Porque me va a dar más untuosidad. El aceite de coco, aunque es astringente, tampoco de forma directa es muy recomendable en el cabello graso porque lo hace más pesado. Aprender a identificar cómo es esa planta que tú tienes en la cabeza para saber qué productos aplicarle desde la casa. Marce, decías algo que me encanta y es el tema, bueno, de podarlo, pero muchas personas dicen, inclusive me da caspa, tengo el cuero cabelludo reseco, tengo las puntas abiertas. ¿Cómo empezar a manejar todos estos, digamos que, signos de que nuestro cabello no está bien? Bueno, tenemos que también aprender a detectar cuando decimos tengo caspa. Muchas veces no puede ser el producto que estemos utilizando, porque a veces le echamos la culpa al champú, le echamos la culpa, no me estoy dedicando tiempo, me estoy volviendo descuidada. Dejar de darnos tan duro enfrente del espejo como mujeres que somos expertas en eso, y empezar también a comprender los procesos hormonales y esa ciclicidad femenina que vivimos especialmente nosotras, ¿cierto? Y ya de ahí saber, bueno, esto me está afectando no solamente mi cabello, sino también mi piel, aprender como a relajarse un poquito. Y ya si estás haciendo mascarillas caseras, ¿qué mascarillas caseras estás aplicando en la casa? Porque mira que mucha gente tiene la concepción de utilizar, por ejemplo, la penca de sábila. A mí la penca de sábila de forma directa me quema el pelo, me causa más horquilla porque es muy astringente, además tiene un producto, tiene un principio activo que lo que hace es que seca el pelo. Entonces también aprender cómo identificar cuáles son los productos que estoy utilizando en mi casa para que mi cabello no se vea poroso, porque a veces por querer hacer bien, además que las mujeres somos muy inmediatas y decimos, no, yo quiero tener mi pelo bonito, entonces hoy me voy a aplicar el aguacate, el banano, la mayonesa, el huevo, lo que vi en redes. Hay que aprender a tomarnos un tiempo, a respirar y a comprender qué es lo mejor para nuestro cabello. ¿Qué es lo que necesitamos? También nos estaban haciendo una pregunta aquí en el interno y nos decían, bueno, ¿por qué se produce la horquilla y qué puedo hacer en ese caso para empezar a tratarla, o si definitivamente me tengo que cortar todo el cabello, o cuál es el paso a seguir? Bueno, definitivamente la horquilla se da por un proceso de resequedad en el cabello. Ese proceso de resequedad es totalmente natural porque el cabello va creciendo, se va volviendo un abuelito también, cuando tus puntas ya están muy grandes, ¿cierto? Ese pelito lleva muchísimo tiempo ahí en el folículo, entonces es normal que esas puntas se empiecen a abrir por sequedad. ¿Qué es lo bueno para contrarrestar estas puntas abiertas? Podar. Definitivamente hay que podar nuestra fibra capilar, hay que oxigenarla, hay que aplicar un buen hidratante. Cuando nos podamos el cabello, vamos a sellar y vamos a aplicar también un buen aceite en las puntas para que lo hidrate y no se sigan abriendo. Pero podar es la mejor alternativa. Marcela, no hay...
perdón. Tranquila. No hay ningún producto que te diga que va a volver a unir esos dos pelos y que la horquilla se va a quitar si no podas. Qué bueno poder hablar con esa sinceridad. Es como, esta es la solución. Si queremos eso y a poquito, ¿qué vas a decir? Para concluir, quisiera que nos dieras como esos, esos infaltables a la hora de lavarte el pelo. O sea, ¿qué es lo que definitivamente para cuidar el pelo no te puede faltar en la ducha? Lo que definitivamente no puede faltar es un champú a base de sulfatos, aunque está muy satanizado el tema de los sulfatos, es muy importante porque los sulfatos nos ayudan a limpiar a profundidad el folículo piloso. Ese folículo piloso tiene que estar totalmente despejado para poder crecer, y no solamente para crecer, sino también para estar vigoroso. Un champú con sulfatos, un champú sin sulfatos, para que precisamente no lo lavemos todos los días con estos sulfatos y no vaya a ser ya después muy abrasivo. Tener un champú sin sulfatos dos veces a la semana, sin tres o dependiendo la cantidad que te lo laves, porque también debes aprender a identificar cuántas veces necesita tu cabello estar lavado. Un buen acondicionador, así tu fibra capilar sea mixta, sea grasa, y un tratamiento de frutas. Vea, y listo, tratamiento de frutas. Vea qué rico suena eso, porque es volver a la esencia, volver a la natural. ¿Dónde te podemos seguir? Redes sociales, ¿dónde podemos apoyar? Porque tú también eres una emprendedora que ha acogido a otras personas para que empiecen a emprender precisamente con eso, con este tipo de productos. Me pueden encontrar en Instagram, estoy como Marcela Aristizábal o como @frutosalvajeoficial. Así estoy en Instagram, estoy en la web, y si quieren conocer también un poquito más de mi historia, cómo recuperé mi cabello después de un sombrero con pegante que me pusieron en la cabeza, pueden buscar en un Google historia de Marcela Aristizábal Fruto Salvaje y ahí la van a conocer. Tan bella, Marcela, encantada de tenerte aquí en mi parque, tu casa, encantadas. Una tesa, para mí es una tesa, Marcela. Gracias por estar, gracias por esos pequeños tips. Tengo que decir que ellos en Fruto Salvaje tienen tanta información que brindan, que no es solamente de vender un producto, sino de, venga, esto pasa por y podemos hacer aquello. Entonces es brindando la información completa, y ella también en sus redes sociales personales, pues una mujer que sigue hablando y que sigue creando comunidad y nos sigue apoyando mucho a las mujeres. Así que gracias por estar acá en este directo y gracias por seguir creando una bonita sociedad. Gracias, gracias. Saludos a todos sus por abrirse también, y gracias a las personas que están ahí, que siempre han estado firmes con Fruto Salvaje. Así es, tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero no se despeguen porque ya vamos a hablar sobre los mitos del Botox. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque, Tu Casa, esas hermosas imágenes que nos regalan, y eso me gusta bastante, ver esas ardillitas por ahí brinconeando y comiendo aquí en Mi Parque, Tu Casa, y en este canal Parque Telemedellín. Vamos a hablar del Botox. ¿A usted le interesa el tema? ¿Le ha dado curiosidad? Pues bien, saludamos a esta hora a nuestro próximo invitado, es el doctor Guillermo Landinés. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola, doctor, buenos días, te saluda Luisa. Gracias por acompañarnos. Hola, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a hablar de un tema el cual tiene alrededor muchísimos mitos. Pero empecemos a definir de qué se trata el Botox, ¿qué es? Bueno, pues te cuento, mira, me gustaría pues darte una pequeña reseña histórica para explicarte bien exactamente qué es el Botox. El Botox o toxina botulínica es, como su nombre le indica, una toxina que a mediados del siglo XIX empezó a verse que tras el consumo de unas sustancias o de carne ya pasada o embutidos en mal estado, generaba una toxicidad en las personas que llevaba a una parálisis muscular y llevaba precisamente a muchas personas a, inclusive hasta la muerte. Un siglo después se descubrió que eso lo producía una bacteria que se llama el Clostridium botulinum. Ella producía una toxina, y esa toxina era la que llevaba a esa parálisis muscular. Con el tiempo, las investigaciones llegó a darse que pues, se podía inclusive usar a favor esa toxina para que muy pequeñas cantidades se inyectaran pues, en los músculos muy localmente y generara pues, una, por decirlo así, una microparálisis. Y eso pues, generara un efecto benéfico para pues, distintos motivos,
problemas de salud. Doctor. Entonces, con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo llegó a utilizarse pues, en distintas áreas de la salud. Doctor, entonces, con eso que usted nos acaba de explicar, cuando hablamos de Botox, no sencillamente nos tenemos que ir al tema de la parte estética que normalmente conocemos, sino que también estamos hablando de salud y que podríamos utilizar este elemento para esto. Sí, por supuesto. O sea, muchas especialidades médicas lo usan precisamente para tratamientos de enfermedades neuromusculares, parálisis musculares, espasmos en distintas partes del cuerpo. Me encanta, doctor. Empecemos a hablar por uno de los mitos y es que al aplicarse me puede causar parálisis en mi rostro. Sí, obviamente, como es una toxina, es un paralizante, si se aplica de una manera que no es debida, personal que no está entrenado, por alguien que no conoce sus efectos secundarios, puede pues excederse en su aplicación y eso generar pues una parálisis de grupos musculares que no deberían paralizarse en la cara. Entonces, por esto deberíamos, o sea, la persona que lo aplique debe tener un profundo conocimiento de eso para ser aplicado de una manera idónea y que llegue a los efectos que queremos, más no a lo que pues, no se desea. Bien, entonces, si estamos hablando de estos mitos, muchas personas dicen, pero es que eso me queda a mí para toda la vida y voy a quedar que no puedo tener expresividad con mi rostro. ¿Eso es así? No es así. Obviamente, y repito nuevamente, si se aplica de una manera que no es, genera una parálisis generalizada. Se aplica una cantidad mayor a la que se debe y se aplica en otros grupos musculares que no se deben, sí genera una parálisis. Uno de los mitos es que las personas con una apariencia en su cara globosa, inflada, pues se tiene el mito de decir, no, es que todo es por fotos, que eso va a quedar así para toda la vida. Pues no, primero es una combinación de tratamientos estéticos que no deben ser aplicados de la manera como se aplicaron para que generar ese aspecto y que obviamente se utilizan otro tipo de productos que pues no es la toxina botulínica. La toxina botulínica tiene un efecto limitado y es ahora precisamente lo que es ventajoso precisamente para todo este tipo de tratamientos, ya que el efecto temporal hace que si por alguna circunstancia se genera un efecto que no se desea, pues va a pasar más o menos en el transcurso de unos 6 meses aproximadamente. Doctor, quisiera que nos profundizara un poquito de eso, que es temporal, que es algo que te aplicas y de alguna manera pues te paraliza esos músculos molestos, por ejemplo, estos surcos, como las arruguitas de patagallina, que normalmente las mujeres siempre estamos pensando en eso cuando nos lleguen esos años de más. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar? Porque entonces, si es con un profesional, si se aplica la cantidad adecuada, entonces simplemente es algo que nos va a embellecer por un tiempo y después hay que volverlo a aplicar. Claro, sí, como ahora los tratamientos cosméticos pues se rigen, es un tratamiento que su aplicación dura más o menos de 5 a 10 minutos y su efecto más o menos va a ser progresivo hasta más o menos los 15 días y a partir del día 15 vamos a tener la máxima expresión de tratamiento. Eso va a durar más o menos entre 4, 5 a 6 meses en promedio. A unas personas les puede durar un poquito más, eso depende pues del metabolismo, por decirlo así, y obviamente su efecto va pasando. Es cuando pues debe aplicarse nuevamente. Más corto el tiempo de aplicación de este periodo no es recomendable porque se ha visto que se genera tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es tener que aplicar mayores cantidades de dosis para generar el efecto deseado. Entonces, más o menos en promedio y en resumen, son 6 meses. Muy bien, doctor. ¿Quiénes no deberían aplicarse Botox? Bueno, para el tratamiento, fines estéticos, resume que una persona que se aplique eso debe ser una persona sana, una persona que no tenga enfermedades neuromusculares, no tenga contraindicaciones, ya sea porque está en embarazo, ya está en lactancia, personas que estén tomando medicamentos neurológicos, ellas nunca deberían aplicarse la toxina botulínica. Una persona
que esté sana es la persona idónea prácticamente para ello. También hay ciertos medicamentos que, bueno, eso se evalúa en la consulta médica, que también contraindican la, la aplicación de la toxina. Es por eso que siempre se debe aplicar con una persona que sea médico, y no solo que sea médico, es una persona que esté entrenada en esto y que pueda evaluar precisamente todas las contraindicaciones para decidir aplicarlo o ser prudente precisamente en la aplicación. Doctor, entonces es, no es, digamos que verdadero decir, es que estoy muy joven para comenzar a aplicarme Botox. No, a los personas desde los 25 años que profilácticamente, precisamente para evitar la formación de estas líneas de expresión, para inclusive darle a la piel un tono pues más hidratado, empiezan a aplicarse sin ninguna... sin ningún temor de generar un efecto secundario. Es que muchas personas dicen, no, es que me aplico el Botox y es que después me voy a ver más arrugada. Pues no, no es cierto. Es que el cerebro percibe que ya al estar sin el efecto de la contracción muscular, pues cuando vuelven otra vez a generar, porque ya va pasando el tiempo, pues empiezan a verse otra vez pues, con líneas de expresión. Pero se les olvida que antes estaban igual. Entonces, bueno, eso es como una disociación de percepción, pero básicamente es lo mismo, o sea, eso se va en su efecto y uno queda pues como antes. Muy bien, doctor Guillermo, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, mira, pues me pueden encontrar por Instagram en el dr.guillermolandines. Ahí pues tenemos todos nuestros datos, todas las historias de los tratamientos que hacemos, también quirúrgicos y no quirúrgicos. O si no, también pues en los teléfonos fijos o con móviles que tenemos en el consultorio, que son 305-317-2873, 304-325-1283 y al fijo 479-6038. Doctor, muchas gracias por acompañarnos desde ahí, desde su consultorio, cuidándose. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, y continuamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque recuerden que los lunes, miércoles y viernes estamos hablando de cápsulas de bienestar. Recuerden que las pueden ustedes repetir o volver a ver de alguna forma en nuestras redes sociales o en www.telemedellin.tv. Y la cápsula de bienestar de hoy vamos a tener a Alejandra Arango. Ella es terapeuta angelical y nos invita a conectarnos con el ser. Hola, para hoy quiero compartir un mensaje que es de este libro que se llama Simplemente Luz, que nos invita a reconectar con lo básico de la vida. Y el mensaje es el siguiente: la próxima vez que veas algo bello, da las gracias a Dios por haberte dado los ojos para ver esa maravilla. Es un momento para sorprendernos, un momento para conectar, un momento para ver dentro de nosotros y para agradecer por cada uno de esos pequeños detalles que tenemos en la vida, cada una de esas cosas, de esas personas, de esas situaciones que se están generando, porque al final nos están ayudando a conectar con la fuente, con la luz que hay en nuestro corazón. Así que espero que les guste, que lo apliquemos, porque realmente estamos en un momento de aprovechar todos aquellos pequeños detalles que están sucediendo, cada pequeño detalle que hay a nuestro alrededor. Alejandra, gracias por esa cápsula de bienestar y me encanta, Manu, porque en estos días tan difíciles, pues realmente nos debemos concentrar en lo positivo de la vida, en agradecer, en definitivamente decir, es un día más, así tengamos familiares de pronto enfermos, decir gracias Dios, porque de todo esto vamos a aprender. 5 minuticos, 10 minuticos que usted dedique del día, de su tiempo, a trabajar este músculo, a trabajar lo que usted piensa, la calidad de sus pensamientos hace su realidad, así que yo los invito a que ustedes dediquen un poco de esto para cuando llegue una situación adversa, usted tenga las herramientas para poder afrontarla. Bien, saludamos también a todas aquellas personas que en este momento se conectaron con nosotros a través de las redes sociales. Qué rico tenerlas ahí, qué rico que nos escriban. Vamos a estar dando sus mensajes durante la semana. Gracias a todos ustedes por conectarse con Mi Parque, Tu Casa. Y precisamente, pues tenemos algunas de las imágenes, de la imagen, de los mensajes que tenemos de nuestros televidentes. Y ahí los tenemos en pantalla. Nos encanta que nos compartan este tipo de mensajes. Ana Lucía Montoya Villegas nos dice: hola, les cuento que he utilizado muchos truquitos que dicen en los programas y me encantan.
María Conchita García Duque, hola, un saludo muy especial desde Cartago, Valle del Cauca. ¡Qué rico! Adriano Campo Muñoz, buenos días para todos, bendiciones. Adriana, bendiciones para ti. María Muñetón, buenos días. Las más sinceras felicitaciones por este programa. Ay, las más sinceros agradecimientos por darnos esos mensajes a ustedes. Recuerden, estamos conectadas con la vida saludable los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes a las 9:35 de la mañana acá en Telemedellín. Mi parque, tu casa. Se nos acaba el tiempo, pero entonces los esperamos mañana, conectaditos. Claro. 9:35 de la mañana. Gracias por conectarse. Chao, chao. Chao.